Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. ¿Qué es eso que tengo atrás, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen mediodía. Esto es Moreno Noticias, primera edición, día jueves, 27 de septiembre del año 2018. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Bueno, a ver, ya de dominio público calculo a esta hora el incendio que se produjo en la secundaria número 36 del barrio Bon Giovanni. Vamos a estar hablando de ese tema. Estuvimos hoy a la mañana temprano allí. La verdad que uno no termina de entender la locura, de algunos, porque son vándalos, digamos, algo que cada vez lamentablemente estamos más habituados que ocurra. Vamos a estar hablando también de la presencia del filósofo Darío Zeta, no pretenda que pronuncie correctamente su apellido, por lo menos en este tramo. También vamos a estar hablando sobre esta banda paramilitar que fue detenida en Córdoba, un funcionario municipal, un empleado municipal fue detenido, esto lo pudimos confirmar en las últimas horas de ayer, que fue solamente uno, y que recuperó la libertad según el posteo que hizo en Facebook. Ahora en un ratito vamos a estar hablando también de ese tema. Un noticiero muy cargado, vamos a estar con música, estuvimos con Alcides. Bueno, exactamente, tenemos ese tema para pasar, para que me bailes acá, Martín. Aparte, escuchame una cosa, ¿cómo que te alegré el jueves? Anoche qué mano que te di, Sí, ya me di cuenta que ya no daban más con los estudios. ¿Matemática te fue mal, gordo? Ah, ¿te fue bien? Bueno, ayer estábamos ayudándolo vía WhatsApp a Martina también con algún trabajo práctico. Así que me gané el mate del día de hoy. Bueno, tenemos mucha información para compartir. Antes que nada, las vías de contacto, Federico. 011 15 50 55 69 11. Nuestro canal de YouTube es Semanario Actualidad. Twitter, arroba Sem Actualidad. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición, mail, contacto semanario, arroba gmail.com, www.semanarioactualidad.com.ar es nuestra página web. Vamos con los datos del clima. Bueno, está nublado, está como para llover, Federico. Está como para llover ahora. 15 y 19 para hoy. ¿Qué te marcaba lluvia? Bueno. Para mañana viernes, donde dice jueves, 19-23, el sábado lluvia, 13-23, el domingo lluvia, 9-20, y el lunes ya amanecería nublado, pero sin lluvia, 6-17. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Como les anticipábamos, les comentábamos, les referíamos al inicio de este noticiero, tiene que ver con lo que ocurrió en la madrugada del día de hoy en la escuela secundaria número 36 del barrio Bon Giovanni. Comparte predio con el jardín 911, si la memoria no me falla, y la primaria 32 del barrio Bon Giovanni. Bueno, vándalos, delincuentes, incendiaron parte de las instalaciones de esta escuela durante la madrugada del día de hoy. Estuvimos hoy a la mañana allí en el barrio Bon Giovanni de Paso del Rey. Estuvimos hablando con la docente Adriana Benítez, que es psicopedagoga, y también con el dirigente de SUTEBA, Pablo Díaz, en la puerta de la escuela número 36, pelisecundaria número 36 del barrio Bon Giovanni. Esto pasaba. Sí, obviamente para el barrio, porque es un barrio muy comprometido con la escuela. O sea, eso es una escuela abierta que siempre recibe a la familia ante cualquier problemática, así sea de educación, de salud, de justicia, vienen y recurren a la escuela. Porque sabe que la escuela siempre van a tener una respuesta. Porque yo que pertenezco específicamente al equipo de orientación, siempre estamos, trabajamos con la familia, para la familia. Y nosotros también compartimos con primaria, que es la 32, y con el jardín, con el 931. O sea, que es una comunidad muy unida, y esto nos duele a todos nos duele, porque es nuestro lugar de trabajo, y los papás están afligidos, nuestros alumnos también. Hoy pobrecito venía, los chicos, le decía: ay, profe, mi trabajo, ¿qué pasó con mi trabajo? Y vos los mirabas y le decía: y no sé qué decirte, y no, porque ¿qué respuesta le damos a nuestros chicos? Ese es el dolor que nos causa a mí como docente, como trabajador social. Lo que más me duele es no poder darle una respuesta a un niño.
porque yo trabajo para ellos porque es mi vocación, lo que a mí me gusta. No, pero aparte, uno que conoce la zona sabe que junto con la primaria, la secundaria, el jardín y la sala de primeros auxilios, sí, es la primera, sí, es la única presencia del Estado que hay acá. Sí, sí, sí. Salud. Se trabaja muy bien con el equipo de salud, tanto con la trabajadora social, con su psicólogo, yo que estoy del área de psicología, se trabaja muy bien, están siempre presentes. Y es la única presencia que nosotros tenemos desde el Estado. Y eso que nos duele. Y Moreno viene castigado, y no desde ahora, Moreno viene castigado desde hace mucho tiempo. Ahora es como que reventó. Lamentablemente, después de la muerte de estos dos compañeros y de lo que le hicieron a nuestra compañera Corina, esto continúa, porque en el lugar del trabajo de Corina del 801, siguen las amenazas. El viernes pasado recibieron otra amenaza las chicas. ¿Por qué? No, y aparte se suma a la José Hernández, sí, bueno, a un montón de comunidades educativas que están recibiendo amedrentamiento. Sí, sí, es continuo esto. Y nosotros nos sentimos como pueblo de Moreno, porque esto es un pueblo que fue creciendo, que nos están castigando. Y empieza con lo básico, que es la educación, que es la base de todo pueblo. Acá hay una intención. ¿Cuál? No sabemos, la verdad que no sabemos, pero nosotros somos, venimos todos los días, cumplimos con nuestro trabajo. No es que, no sé, no hacemos nada o lo que sea. Nosotros cumplimos con nuestra función. Yo como funcionario público vengo y lo hago, porque porque es mi vocación hacerlo. Y hoy la mañana, levantarme y recibir como noticia que quemaron la escuela, no le causa un dolor tan grande. Adriana, bueno, justamente hablando específicamente del tema del incendio, ¿dónde se inicia? ¿Cómo se enteran? ¿Qué es lo que saben? Nos enteramos que aproximadamente fue entre las 4 y 4 y media de la mañana, se inicia en el área de preceptoría, que era preceptoría, biblioteca. Los profesores de educación física dejaban sus, o sea, su material didáctico, y ahí también trabajaba el equipo del EOE. O sea, que teníamos un montón de archivos, todos los legajos. Ayer las chicas, las preceptoras, estaban trabajando en los boletines, porque hoy empezaban las mesas de exámenes, los trabajos de los chicos, todo estaba ahí. Todos los papeles de los chicos, la parte administrativa estaba puesta en ese lugar. No quedó nada, ni el techo, nada. Pablo, bueno, estás acá con nosotros justamente grabando, pero me parece que está bueno que desde el gremio, digo, ¿qué sensaciones deja? No, la verdad que sí, deja un sentimiento de desolación, pero vieron los papás que se están organizando en todas las escuelas, vieron los papás que están participando en el comité de crisis, junto a los directivos, junto a todos los sindicatos y los estudiantes también, eso da mucha fortaleza creo que a todos. Y bueno, no permitir lo que dice acá la compañera, ¿no? La destrucción de la escuela pública, que bueno, lo venimos denunciando de hace mucho tiempo, pero ahora vemos como el abandono total que estamos recibiendo de hace 2 años y medio para 3. Bueno, la verdad que llega una situación. La situación no era buena de la escuela pública en el conurbano, eso es así, pero algo que no está bien, se lo abandona 2 años y medio y estamos en la situación que estamos en este momento, esa es la realidad. La fortaleza son los papás, son los directivos, son los docentes, son los auxiliares, son los estudiantes, que bueno, tenemos un solo objetivo, que se cumplan los 12 puntos para que las escuelas sean arregladas, que nada más ni menos que escuelas seguras para nosotros como trabajadores y para los estudiantes. Bueno, ahí, ¿qué era eso? Bueno, ahí escuchábamos entonces a Pablo Díaz y a Adriana Benítez en la puerta de la secundaria número 36, que esta madrugada fue incendiada por desconocidos, obviamente un incendio intencional, como queda claro. Fue asistido por bomberos voluntarios, pero bueno, ahí veíamos el grado de destrucción que presentaba el establecimiento educativo, el área de preceptoría, una galería, también parte de un aula. Vamos a compartir el testimonio de Lionel, que es un padre de la comunidad educativa, una nena, tiene una hija que está a punto de egresar, estaba muy conmovida la chica, y también con el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 36, me refiero a Nahuel, esto nos decía. No, la conmoción, el enojo, la bronca, venimos pasando por muchos momentos bastante complicados los padres, porque tenemos los chicos en casa hace más de 2 meses, después de lo que pasó con la vicedirectora Sandra y con el portero, después hay una situación de amedrentamiento de parte de un grupo que no sabemos por qué, no quiere que haya escuela pública, pero claramente hay un mensaje hacia la escuela pública.
Yo me enteré por radio, me estaba yendo a trabajar, me enteré por radio que había un incendio en la escuela pública de Moreno y al minuto veo que es la escuela de mis hijos y la verdad que eso, aparte de por decir la indignación que te genera, también te mueve a tener compromiso. Compromiso porque hoy más que nunca los padres tenemos que estar apoyando a las escuelas públicas y también a la docencia porque son el futuro de nuestro país y creo que es un momento para acompañar más que nunca y bueno, en eso estamos. Bueno, a ver, a raíz de lo que ocurrió con Sandra y con Rubén el 2 de agosto, estaban sin clase, pero con continuidad pedagógica los chicos. Tal cual, los maestros, los docentes, todos hacen un trabajo maravilloso, muy comprometedor, trabajan afuera con el frío, exponiéndose a bajas temperaturas, trayendo fotocopias de trabajo. Vos vas a la esquina y la maestra de gimnasia está dándole clases de educación física a los chicos. El compromiso de los docentes no se puede más que destacar y decir que es maravilloso. Está invisibilizado por una gran cantidad de medios que no muestran lo que está pasando en Moreno y en muchas partes de la provincia. Pero los docentes, a pesar de todo, de luchar contra la cuestión salarial, de tener que agarrar y exponerse a enfermedades, porque el invierno fue bastante crudo, vienen y ponen el hombro para que los pibes tengan una continuidad educativa. Yo creo que es el momento de que los papás también nos hagamos un poco más cargo, más allá de lo que podemos hacerlo, y también incluirnos un poco más y tratar de apoyar este momento, porque no podemos permitir que por una desidia del Estado y por un sector que claramente no está apoyando a la escuela pública, los pibes queden en la calle sin escuela. Así que bueno, habrá que seguir poniendo el hombro con ellos. Nahuel, como miembro del centro de estudiantes, me imagino que debe ser una tristeza enorme. Sí, para mí, para todos los alumnos que venimos acá, porque sabemos lo que nos costó a nosotros y que nadie, el Estado nunca nos dio nada para construir el salón o la escuela, ya lo que sea. Siempre nos hicimos cargo nosotros. Bueno, ¿qué les dijeron ahora, bueno, a raíz de esto? Digo, ¿cómo van a continuar? ¿Va a haber, o todavía muy pronto, si va a haber continuidad pedagógica, van a seguir aquí en la puerta? No, la verdad todavía no nos da ganas de hablar de esto porque queda en un segundo plano la tarea ya. La tarea y la continuidad pedagógica. Y los profes también están muy tristes con todo lo que pasó, ya no le da ganas de... Por ejemplo, por lo menos hoy, ya no le da ganas de hablar de esto. Bueno, cuando llegaste acá a la puerta, ¿qué sentiste? Cuando llegué, no, vi a todos los profes llorando y me dio ganas... No sé, como que te rompe el corazón, pareciera, porque sabemos todo lo que nos costó a nosotros hacer esto. Bueno, ahí escuchábamos entonces, por último, a Nahuel, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 36 del barrio Bon Giovanni. No hay explicación para esta locura. Bueno, ahora hay que reconstruir esta parte de esta escuela. ¿Cuánto se va a demorar? Vamos a ver si seguramente no mañana, ya el lunes, con algún plan por parte del gobierno provincial se puede llegar a saber cuándo, qué plan de obra van a tener para esta escuela. Y me parece que ya no hay lugar para no llevar adelante un debate que se viene posponiendo sin ningún tipo de dudas y en su momento una consejera escolar, Cecilia Parenti, hoy procesada por el delito de defraudación al Estado, recordemos por lo que pasó en el servicio alimentario escolar, nos decía que hablaba sobre el tema de la implementación de los serenos en los establecimientos educativos. Bueno, me parece que es tema para abordar, sobre todo en aquellos que están en la periferia de las localidades. Me parece que ya no hay manera de eludir este tema. Alguna solución se le tiene que encontrar, porque si no pasa esto, digo, había pasado con la media 4 de Barrio Parque Paso del Rey, había pasado con la escuela 57 de Cuartel Quinto. Bueno, se vienen dando hechos de incendio, actos vandálicos también, según lo que me comentaban hoy, pero pasó la semana pasada en la escuela primaria número 20 de la zona sur de Moreno, también entraron delincuentes, intentaron robar la bomba de agua, produjeron algunos destrozos en lo que tiene que ver con el establecimiento educativo y que, milagrosamente no se pudieron robar la bomba de agua, pero sí produjeron distintas roturas. Me parece que el tema de los serenos es un tema ineludible para abordar en la protección de los establecimientos educativos, porque como en todos lados, nuestra sociedad, en todos los órdenes de la sociedad, hay gente buena y gente mala. Hay gente que se preocupa por las instituciones públicas y gente que
las vandaliza. Bueno, me parece que es un tema para abordarlo en profundidad. Y justamente en ese marco tenemos fotos, Fede, las pasamos, que son de la escuela primaria número 47, donde casualmente trabaja Mabel Zurita, la viuda de Rubén Rodríguez, el auxiliar muerto en la tragedia del 2 de agosto, en la escuela número 49 del barrio Berasturi. Bueno, en esta escuela primaria número 47, que está ubicada en el barrio Santa Brígida de Trujuy, ingresaron esta madrugada también y produjeron destrozos. No llegaron a robar nada, porque evidentemente algo pasó, no se sabe si acertó a pasar algún vecino o que los delincuentes tuvieron que terminaron escapando. No se llegaron a robar nada, pero sí produjeron destrozos. En estos momentos, según lo que estuve hablando con Diego Rodríguez, el hermano de Rubén Rodríguez, justamente estaba planificado y lo están llevando adelante una pixiada. Estaban haciendo pizzas, pretendían hacer la pizza más grande de Moreno, para vender a los vecinos y de recaudar fondos justamente para las actividades pedagógicas en la escuela secundaria, digamos, para el material para los chicos y demás, que ahora que tienen la continuidad pedagógica necesitan sacar fotocopias y demás. Bueno, esto pasó en la escuela número 47 del barrio de Santa Brígida hoy a la mañana. Una locura realmente. Y una locura también lo que pasó en la secundaria número 36. Ah, hay un comunicado de prensa, mira, me acordé de casualidad, que, bueno, vio en estos tiempos modernos que vivimos, que todos los dirigentes políticos hacen comunicados de prensa a través de las redes sociales. Bueno, no va a ser la excepción el intendente municipal. Tanto el área de prensa como algunos allegados al intendente Walter Festa nos enviaron un texto publicado por el intendente municipal en las redes sociales sobre la escuela secundaria número 36 que se incendió en Moreno. Sobre el incendio de la escuela número 36, dice el comunicado de prensa. Nuevamente vivimos hoy una situación que preocupa y que repudiamos, el incendio de la escuela secundaria número 36. Por esta razón me he puesto en contacto con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, a quien le solicité reforzar las tareas de prevención en Moreno a fin de llevarle tranquilidad a la comunidad educativa en particular y a toda la sociedad de Moreno en general. Este nuevo episodio me preocupa, ya que se han repetido varios sucesos extraños en el último tiempo y por eso volvemos a pedir que se investigue este y todos los hechos que pasaron. Tanto el municipio de Moreno como la comunidad educativa y la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en conjunto para restablecer las condiciones indispensables para que nuestras escuelas y nuestros jóvenes puedan volver a cuanto antes a las escuelas y recibir su derecho a la educación. Es el comunicado de prensa que nos pasó recién el área de prensa de la Municipalidad de Moreno. La tragedia de la escuela 49, el 2 de agosto, ha puesto en evidencia un montón de problemas que está teniendo las escuelas de Moreno. Digamos que nosotros no nos desayunamos con esto, sino que parece que ahora los dirigentes políticos, aquellas autoridades que se tienen que hacer cargo, están preocupados justamente porque las clases no comienzan en Moreno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, a ver, pero los políticos viven con las cuestiones electorales, Fede. A ver, todos. Me hablás por el micrófono porque si no quedo como loco, ¿viste? Que no es real que les preocupa lo que ocurrió. O sea, les preocupa que están perdido toda una línea de votos por no hacer lo que tienen que hacer, porque no es inocente tampoco. No, pero aparte hay una realidad, digamos, que es lo que venimos diciendo nosotros. Esto no ocurre solamente en la gestión de María Eugenia Vidal. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, lo que pasó que se potenció. Digamos, hubo más abandono, evidentemente, digo, pero, a ver, la gestión de Daniel Scioli obviamente no fue un ejemplo de protección de la educación pública. Y hoy estamos en esta situación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Siempre hay cuestiones colaterales para ir abordando. Vamos a hacer la pausa, Fede. Enseguida volvemos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¡Hola, mi amor! Soy Fernando Pérez, actor y director de Espacio Teatral.
estamos organizando el primer Festival de Cine Nacional que se va a estar haciendo en General Rodríguez. ¡Dale! ¡Tranquila! ¡Cerra la puerta, Julia! Todo comenzó como un sueño, algo casi imposible para una ciudad donde no existe ni un cine ni un teatro. Hola. ¿Cómo estás? Pero sí este lugar, Espacio Teatral. 30 películas. Entrada libre y gratuita. ¡Me metiste en este quilombo! ¡Ahora me vas a tener que sacar la concha de tu hermano! Nuestro padrino, el señor Pepe Soriano. ¿Te van a llevar al refugio? Sí, sí. Acompáñennos para que este festival sea un evento anual en nuestra región. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. No te duermas, viajar gratis es tu derecho. Obtenés ya tu SUBE estudiantil y La Perlita te lleva. Regístrate en el sistema SUBE, carga tus datos personales y valida tu tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados. No te duermas. Muy pronto solo podrás viajar gratis si tenés tu SUBE estudiantil. Encontrá más info en transporteslaperlita.com.ar. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800-222-1002. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar de cultura.
Para romper un poco con el tema de la rebelión educativa en Moreno, que en el próximo bloque vamos a retomar. En este caso vamos a hablar de espacio teatral. Veíamos en la publicidad, en la tanda publicitaria, lo que tiene que ver con la presentación de este FENACI, que es el Festival Nacional de Cine de General Rodríguez, que es del 22 al 29 de septiembre. Hoy hay una distinción a Pascual Condito, un actor, y después hay proyección, eso a las 6:30 p.m. Entre Dos Aguas, que es un corto, se va a proyectar a las 19 horas, tiene el guión y la dirección de Matías Lucchesi, Paula Herzbos y Santiago Luna son los actores. A las 19:30, Pescadores, una película de 2017, con 81 minutos, la dirección de Marcos Quintana, Néstor Sánchez Otelo, guión de Marcos Quintana, protagonista Daniel Valenzuela, que era el actor que no me podía acordar ayer el nombre, que trabaja en infinidad de películas, Rubén Noceda, Micaela Breque, Francisco Quintana. Ah, Francisco Quintana me parece que lo conozco. Marcelo Sein. Y a las 21:15, otro corto de 10 minutos, La Sierva, del año 2017, con guión y dirección de Sebastián Loran, protagonistas Aileen Salas y Daniel Valenzuela nuevamente. Daniel Valenzuela trabaja en todas las películas, ¿vio? Y a las 21:45 se proyecta Corralón, la película que ha sido filmada aquí en el partido de Moreno. Van a estar presentes la gran mayoría de los actores. Es una película de Eduardo Pinto, también morenense. Los protagonistas son Luciano Cáceres, Pablo Pinto, Joaquín Bertol, Brenda Gandini, Carlos Portalupi, Naira Aguada, Gaby Valenti, Oscar Luna. Esto a las 21:45, es apta para mayores de 16 años, en el Festival Nacional de Cine de General Rodríguez 2018. La dirección, Pellegrini 1270, hay pleno centro de General Rodríguez, así que para no perdérselo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en el ámbito político, porque este fin de semana se conmemoró el Día del Jubilado en una actividad organizada por el dirigente peronista de General Rodríguez, José Luis Benítez. Se llevó adelante en el Club Costa Brava. Vamos a compartir en primer término, bueno, muchísimos abuelos, adultos mayores en el Salón de Usos Múltiples del Costa Brava, y también la presentación de Alcides. Pero primero vamos al diálogo con José Luis Benítez, el organizador de este evento, que estaba más que contento. Compartimos la nota. La verdad que muy contento, bueno, otra vez acá en el Club Costa Brava, esta vez con el programa Abuelos Consentidos, festejando el Día del Jubilado y de la Primavera. Bueno, abuelos muy consentidos hoy. Y bastante mimados, recién justo, bueno, terminamos de hacer unos sorteos, unos electrodomésticos y, bueno, como premio mayor un TV de 32 pulgadas, un Smart. Bueno, un premio que los abuelos no pueden acceder con su magro salario. Y es complejo cómo está la situación del país y, bueno, uno trata de ponerle la mejor de las ondas. También trajimos shows artísticos muy lindos como Alcides, estuvieron Los Nogales arrancando y, bueno, ahora cierra Tamara Moreno, que es, bueno, nuestra artista local. Bueno, justamente hablábamos con Alcides, me dijo, tocó muchísimo en General Rodríguez, que tocó muchísimo en Costa Brava y que estaba muy sorprendido por la cantidad de asistentes. Sí, la verdad que sí, bueno, nosotros no convocamos diciendo que venía Alcides, fue una organización nuestra propia, con nuestros referentes, nuestros vecinos, y bueno, llegamos justamente al abuelo y al adulto mayor. Calcule que hay centros de jubilados, pero nosotros no entramos por ese lado, entramos por el lado del abuelo, del jubilado y del adulto mayor, con los vecinos directamente, mano a mano. No colocamos transporte, la gente vino por sus medios y con una tarjeta anticipada. ¿Qué cantidad de abuelos calculan ustedes que hubo? Y hubo 500 abuelos, porque hubo 500 tarjetas. Más algunos colaboradores, que algo picaron también. Mucha gente colaboró, las mujeres hicieron las ensaladas y toda la juventud atendió y sirvieron a los abuelos. Bueno, en el proyecto político, ¿qué tan importantes son los adultos mayores? Y es muy importante porque es un programa propio
que nosotros arrancamos, que es Abuelos Consentidos, en el tema de que el abuelo es siempre el que se ocupó de la familia, el que se ocupa de los nietos, de los hijos. Por ahí los hijos están grandes y tienen su propia familia y quedan esos abuelos por ahí varados en las casas. Nosotros les brindamos un espacio para contenerlos y mimarlos, ¿no? Como siempre digo. Ahí está cantando en este momento Tamara Moreno y va a ser la voz que va a recorrer en diferentes barrios con los abuelos, tomando el té, tomando un café, tomando mates, compartiendo una torta con ellos, facturas y folclore. Bueno, y aparte los abuelos son la voz de la experiencia. La voz de la experiencia, el abuelo es el que justamente indica lo que pasa y ellos mejor que nadie saben del ajuste de este gobierno nacional, ¿no? Donde desde que asumió el gobierno del PRO hasta la fecha, los medicamentos subieron un 170% y justamente los sueldos no de los jubilados no subieron en ese promedio. Y aparte lo recortaron prestaciones de PAMI. Exactamente. Bueno, todo eso trae aparejado que justamente el abuelo, que no tiene obligación de votar, yo estoy totalmente seguro y convencido que el año que viene va a dar un voto justamente, no de escarmiento, sino de esperanza. Y como le decía, y veíamos en imagen la presentación de Alcide, que hizo bailar a muchos adultos mayores, a muchos abuelos. Después tuvimos oportunidad de hablar con el cantante Tropical y esto nos decía. Sí, mucho calor del público. Es maravilloso este show que uno disfruta con esta calidad de público. Se siente muy bien. La calor queda a un costado. ¿La primera vez que toca en General Rodríguez? No, oye. General Rodríguez tengo que haber venido por lo menos 150 veces. Por lo menos. Bueno, o sea que ya tiene fanáticos que vienen a todos los shows. Imagínate que vengo de los años 87. No sé la cantidad de veces que vine. Acá el Costa Brava, la Sociedad Española, no sé, muchísimos lados. ¿Cómo es la actualidad de Alcides hoy? Bien, trabajando. Anoche estuve yo acá en Tortuguita, ahora estoy acá en Rodríguez. Esta noche voy a Mercedes, la próxima semana seguimos en Buenos Aires, después la primera de octubre vamos a Mendoza, la segunda a Buenos Aires, la tercera a Santiago del Estero. Ah, trabajo hay. No, yo hasta diciembre tengo todo tomado. Bueno, a ver, es una muy buena noticia eso. Digo que en esta economía deprimida la gente, a ver, tal vez lo toma como una distracción. No sé, mirá, yo la verdad que no me puedo quejar ni verano ni invierno porque trabajo parejo. A veces trabajo más en invierno que en verano. En verano ya se sabe, las pistas al aire libre, se suspenden los shows. A veces trabajo más en invierno. Pero siempre parejo, 3, 4, 5 toda la semana. ¿Material nuevo? No, ahora estoy con un material que fue el ganador del premio Carlos Gardel el año pasado. Me he puesto medio vago este año, no hice nada todavía. Pero... Y bueno, pero a ver, con la cantidad de show que hace es muy difícil ponerse a componer. Sí, pero voy a... Seguro que voy a preparar algún material ahora en octubre o noviembre para fin de año. Bueno, hoy de la mano de José Luis Benítez, aquí en General Rodríguez, en un almuerzo con adultos mayores, el Día del Jubilado. Sí, José Luis Benítez, un gran agradecimiento a él, a toda la gente que ha colaborado en este hermoso almuerzo, que mucha gente, a todos los mozos, las mozas, los asadores que nos han atendido, pero también, y bueno, a todo General Rodríguez, a Telerre, a todos, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cerrar el bloque con música, Fede, con el tema que estaba esperando ahí Martincito Bueno, que se ponga a bailar. Nos vamos a la pausa.
En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en incucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. La Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición, tal cual les anticipábamos en el día de ayer, frente al Instituto Ricardo Rojas, sobre la calle de Merlo, esquina Uruguay, se llevó adelante una clase pública de filosofía con muchísima concurrencia. 400, 500 personas por lo menos. Estuvo el filósofo Darío Steinscheiber. Zeta. Tal cual, como dice Martín, Zeta. Pero es Steinscheiber, ¿eh? Darío Steinscheiber, ahí está. Cuando termine el noticiero me lo voy a aprender. Steinscheiber, ¿eh? Steinscheiber. Lo puedo decir un montón de veces ahora, Steinscheiber. Bueno, Darío Steinscheiber estuvo entonces en el Instituto Ricardo Rojas. Estuvimos hablando con él al finalizar esta clase pública de filosofía. Impresionante realmente la concurrencia y también la atención con la que siguieron. Después parecía un Rolling Stone, firmando libros. Vamos a compartir entonces la entrevista. Hola,
Sí, muy contento de estar acá en Moreno con tanta gente, tanto compromiso político, pensando en una educación que necesita evidentemente reinventarse a sí misma y bueno, sin caer por ahí en los discursos más estigmatizantes que escuchamos permanentemente por parte del gobierno, que quiere hacer de los que defendemos la educación pública y las instituciones educativas seres conservadores que queremos que la cosa siga como está. Somos los primeros conscientes de que la escuela necesita un movimiento y de hecho lo venimos trabajando desde siempre. Así que lamentablemente Moreno termina siendo como la representación de lo que se esperaba que iba a suceder en todo sentido, no solo la muerte de los dos compañeros primero en la escuela, sino después el acto vandálico con la docente Corina de Bonis. Me parece que en ese sentido estar acá es una manera de nada, de visibilizar y de dejar en claro que somos muchos los que creemos que en la necesidad de una política activa por parte del Estado que apueste a la educación pública y sobre todo que genere las condiciones necesarias para que la educación pública siga sosteniéndose, que es la única forma de pensar una sociedad más justa. ¿Se puede pensar en una nación sin educación pública? Y habría que repensar qué es una nación hoy, ¿no? Evidentemente hay algunos que tienen una idea de nación donde la educación pública la entienden como un lugar de segunda. Recuerdo hace años al presidente, así como en una especie de lapsus, decir pobres los que tienen que caer en la educación pública y usó el verbo caer como si fuese algo negativo o algo de segunda. Entonces, hay que repensar que es una nación, ¿no? Por ahí también es interesante eso, es un momento de crisis y los momentos de crisis son fundamentales para estar movilizándonos en términos de reflexivos, que es lo que menos tiempo tenemos porque las urgencias muchas veces nos acucian. Algunos de los asistentes nos preguntaban de dónde éramos, nosotros somos Moreno Noticias, digo, porque hay un cerco mediático ya, digamos, de esto ya no se habla en los medios de comunicación más importantes. No, nunca se habló tampoco, se habló muy poco, ¿no? Pero evidentemente hay hoy en día el poder mediático es parte de las estructuras mismas de construcción de los poderes cotidianos, ya no es un accesorio más y mucho menos una representación fiel de lo que sucede, hay que entender eso. Por eso la necesidad de medios alternativos que puedan hoy en una revolución informática como la que se vive a través de las redes, ir mostrando siempre la otra orilla, que es la que casi siempre queda lejos del alcance de todos. Por último, un mensaje para los alumnos, docentes, auxiliares, las comunidades educativas de Moreno. Bueno, fue un poco la charla de hoy, me parece que seguir apostando a lo que uno cree, entendiendo la necesidad de estar en movimiento y de no enquistarse en lugares fijos ni seguros y de no dejarse, digamos, apropiar por el discurso, digamos, del cambio como un discurso que se lo llevan los que en definitiva no proponen un cambio, sino la continuidad de una forma tradicional de entender la escuela que lamentablemente no es para todos. Por eso, reapropiarse de la idea de que la escuela es un lugar vivo y que como tal tiene que estar permanentemente moviéndose. Quien acompañó a Darío Steinscheiber fue, y que lo trajo, fue Julia Musopapa, que es directora del área de Filosofía y Letras del Instituto Ricardo Rojas, acompañada en este caso, en esta entrevista, por Alejandra Ortigosa, alumna, y por la capacitadora Romina Rodríguez. Estuvimos hablando con ella con respecto a la importancia de las palabras de esta clase abierta de filosofía a cargo de Darío Steinscheiber, y nos decían lo siguiente. Es impresionante la convocatoria que hubo. Muy grosso, gracias a la profesora que nos trajo a Darío, que es una persona que, bueno, sabemos todos la cantidad de gente que convoca. Más filosofía en las escuelas, que no se pierda esto. Y bueno, emocionada, no puedo hablar mucho más. Bueno, hace pocos días atrás, en uno de los programas que tenemos en el canal, estuvo justamente un profesor de filosofía que anda por acá denunciando el recorte de horas. Sí, eso es tremendo. La educación
está pasando uno de sus peores momentos, sobre todo la escuela pública, y ese es el sentido que ha tenido la presencia de Darío Stankheimer en esta oportunidad. En un marco de lucha de mucha clase pública, él suma la suya. Bueno, y me parece que el aporte de Darío a la filosofía y a la divulgación es fundamental en esta época. Sí, pero para eso te puede hablar mucho mejor la profesora Romina, que es del área de filosofía. Bueno, contame, digamos, la difusión, la divulgación es impresionante en esta época. Sí, y me parece que una figura como la de Darío suma potencia a la crítica, a la reflexión y también una revalorización de la filosofía, que si bien es algo propio, o sea, está de alguna manera mal vista o vista de manera despectiva, producto de lo que el sistema quiere que pensemos, ¿no? Me parece que toda esta centralidad que empieza a ocupar la filosofía en otros espacios hace que se revalorice y que nos revaloricemos a nosotros mismos también en esa actitud crítica y reflexiva de esta situación tan grave que estamos atravesando, como distrito y como país también, ¿no? Analizando las palabras de Darío sobre el escenario, ¿qué aportó desde tu punto de vista? Aportó seguir pensándonos juntos y aportó estrategias precisas para llevar a cabo, como por ejemplo la cuestión de la repolitización, esta cuestión de no pensar que la politización es algo negativo, sino hay que ir por más, hay que repolitizar, hay que erotizar el espacio educativo, el espacio público, y esto se hace con los otros, en la escucha, en la compañía, no en soledad, ¿no? O sea, reflexionando entre todos y llevando a cabo líneas de acción concretas. Me parece que el puntapié es ese, la línea de acción. ¿Y cómo se va a trabajar a partir de exactamente esto? Sí, bueno, esto será retomado también en otras clases públicas. El pensamiento de Darío ya forma parte de las instituciones, los jóvenes lo siguen, lo leen, porque si bien es un pensamiento que viene construido desde el ámbito académico, se anima a desafiarlo y a ponerlo en tensión. Yo creo que la gran enseñanza, si se puede decir así, la gran lectura que él hace de la filosofía tiene que ver con los desafíos de poner en tensión distintas líneas de pensamiento. Y eso es lo que él en realidad enseña, un modo de leer y de tensionar las ideas. ¿Eran todos compañeros tuyos los que estaban o había gente de a pie que se acercó? Había gente de toda la comunidad de Moreno, de todos lados. Hemos hecho una gran convocatoria y fue un éxito, realmente, porque es un placer tenerlo. ¿Estás muy orgullosa? Estoy muy feliz, sí. Y la verdad, en representación del instituto, gracias a la profe nuevamente, estoy muy feliz y emocionada. Por eso no puedo hablar mucho. Me cuesta, pero bien. Bueno, realmente fue impresionante la convocatoria de Darío Stankheimer. Ya ahora me empezó a salir, Stankheimer. Tomá, lo puedo presentar en cualquier momento. Darío Stankheimer en esta clase pública de filosofía frente al Instituto Ricardo Roja, calle Merlo, esquina Belgrano, allí Uruguay, perdón, esquina Uruguay, así se llevó adelante esta clase pública en el día de ayer. Hace un rato estuve hablando con un comerciante de la zona justamente lindera del Instituto Ricardo Roja, que están muy molestos porque desde hace varias semanas que están cortando el tránsito sobre la calle Merlo, perjudicando el comercio local. A ver, una de cal y una de arena. Seguramente si mañana no llueve vamos a estar hablando con estos comerciantes que plantean una queja lógica y denuncian que no son escuchados por la comunidad educativa de la escuela Ricardo Roja. Me parece que hay que buscarle una solución, porque la protesta es legítima, pero también es necesario que los comerciantes puedan trabajar teniendo en cuenta lo deprimido que está el mercado interno y que tienen que pagar alquileres, impuestos, los servicios públicos, sueldos. Bueno, es complicado, así que me parece que van a tener que buscarle algún tipo de término medio para que puedan trabajar también. Seguramente mañana vamos a estar planteando, me parece que dicen que hubo un intento de charla, pero que terminó casi violentamente. Hay que buscarle una vuelta. También es necesario que los comerciantes puedan trabajar. Tengo que mandarle saludos a mi amigo Mariano Caumo, que está mirando junto a su familia. Vamos a hacer la última pausa. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición.
Soy Fernando Pérez, actor y director de Espacio Teatral. Estamos organizando el primer Festival de Cine Nacional que se va a estar haciendo en General Rodríguez. ¡Tranquila! ¡Cierra la puerta, Julia! Todo comenzó como un sueño, algo casi imposible para una ciudad donde no existe ni un cine ni un teatro. Hola, ¿cómo estás? Pero sí este lugar, Espacio Teatral. 30 películas, entrada libre y gratuita. ¡Me metiste en este quilombo! ¡Ahora me vas a tener que sacar la concha de tu hermano! Nuestro padrino, el señor Pepe Soriano. ¿Te van a llevar al refugio? Sí, sí. Acompáñennos para que este festival sea un evento anual en nuestra región. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 3. Frotá las palmas de las manos entre sí. 4. Frotá la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frotá las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frotá el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniéndolos unidos. 7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frotá. 8. Frotá la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuagate con abundante agua. 10. Secate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lávate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar, Fede, de esa captura de pantalla que te pasé hace un ratito. Que tiene que ver, recuerda que ayer les comentaba que un empleado municipal, en realidad la primera información hablaba de dos, finalmente se confirmaría que sería uno solo este chico, este muchacho, llamado Brian Galván, que se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad, según lo que me dicen, como empleado raso. Bueno, hizo este posteo en Facebook ayer a la tarde, que bueno, empezó a tener repercusión porque obviamente habla de una situación que termina confirmando lo que decíamos ayer al mediodía, que había sido detenido, había sido allanada a su casa. Esto está en el marco de una investigación que realiza
La justicia federal debido a un supuesto grupo paramilitar que estaría funcionando en la República Argentina, es este muchacho que vemos ahí la foto. Lo que posteó en Facebook dice: hola a todos, primero que nada quiero avisarles que estoy bien y que todo esto ha sido un gran malentendido. Estaba, o por lo menos eso que yo creía, en compañía de la reserva del ejército, lo cual no es tan así. El legajo que había presentado la compañía nunca ingresó al Estado Mayor. De esta manera me veo envuelto en todo este malentendido. Gracias a esos compañeros que me apoyan con una buena palabra. Espero que todo esto se aclare lo más rápido posible. Saludos a todos. Bueno, según lo que posteó, recuperó la libertad. Sigue bajo investigación en este grupo, supuesto grupo paramilitar, que fue detectado por la policía, por la justicia federal. Varios allanamientos, 32 allanamientos, si la memoria no me falla, en distintos puntos de República Argentina, incluido el conurbano bonaerense, incluido, según las fuentes, en la casa de este joven que vive en San Miguel y funcionario empleado municipal, no es funcionario, no tiene cargo jerárquico, según lo que me han confirmado, empleado municipal aquí en el distrito de Moreno. Así que ese posteo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre la peregrinación gaucha, porque se realiza este fin de semana, si la memoria no me falla, ¿no? Sí, sí, este fin de semana estuvimos hablando con la gente de Voluntarios por los Caballos, porque van a estar haciendo controles, como ya es tradicional, desde hace 6-7 años atrás, ahí a la altura del descanso del Pellegrino. Estuvimos hablando con Gabriela Rosas y Jorgelina Grane, que son de Voluntarios por los Caballos. Estuvieron aquí en el living de Semanario de Actualidad Magazine hablando sobre la actividad que van a desarrollar durante este fin de semana. Empezamos, bueno, vos ya esto lo sabés porque todos los años decimos lo mismo. Este va a ser el sexto año que estamos haciendo los controles en Moreno, con unas excelentes noticias, que es que no solo vamos a duplicamos la cantidad de voluntarios, armamos otro puesto más de control, más los puestos ambulatorios, sino que además se sumaron otros municipios que habían empezado anteriormente ya a hacer unos controles y, bueno, hemos unificado criterios, que es muy importante que estemos todos en lo mismo, ¿no? Sí, esto tiene que ver también con un reconocimiento hacia la ONG, que trabajan seriamente. Sí, yo lo veo más como una concientización general. Yo creo que la gente ya no quiere ver más caballos agonizando, caballos en medio del tránsito, carros, desmanes. Es como que, bueno, hay toda una gran toma de conciencia y el resultado viene a ser esto. Siempre tiene que llegar un momento en que la cosa llega a un punto de saturación tal que se tiene que modificar. Contame, caballos, ¿de dónde vienen? Bueno, porque vos y Jorgelina me tiraban unos datos, a ver. Sí. Son kilómetros y kilómetros. Sí, sí, son más de 100 kilómetros, pero no es solamente 100 kilómetros, porque hay peregrinaciones, qué sé yo, no sé si hablamos de Mancho y Gato, viste, es otra historia. Pero la realidad es que lo hacen animales muchas veces que ni siquiera están en condiciones, sobrecargados y por el asfalto atravesando ciudades. Vos acá ves en el medio de Moreno, ahora van a pasar por el acampe, porque ya que están ahí en Victorica, la atraviesan carros y carros y caballos y un desastre realmente. El tránsito es un desastre. Vos sabés que gracias a estos controles hemos logrado minimizar la cantidad de caballos muertos por deshidratación y agotamiento, que es lo habitual. Y ahora, bueno, los que quedan son los de los accidentes de tránsito, porque es una cosa, es una locura de todos los días, pero bueno, acá se ve más durante la peregrinación el tema del tránsito anacrónico de carros y de caballos en el medio. O sea, te pasa un auto, un colectivo, un camión, un carro con un caballo, es un delirio, una locura. Buenas noches a ambas. Buenas noches. Hace 6 años que vienen haciendo ese trabajo. Este es el sexto control que hacemos. Estamos en el año 2018. Y es increíble pensar que estas cosas sigan sucediendo. ¿Cuánto falta para que se prohíba, quizás, para que se empiece a tomar otra metodología? No sé, la peregrinación gaucha, que sea de los gauchos, dejando a los caballos, sobre todo si tampoco están en condiciones. Bueno, una de las ventajas que tiene es que hay una gran, como le comentaba recién, viste, una gran toma de conciencia. ¿Eso qué es lo que hace? Que la gente cada vez menos apoye este tipo de cuestiones. Si vos entrás en cualquier página ahora donde se habla de los controles, no vas a encontrar
comentarios en contra. Entrás en la página de, por ejemplo, de Moreno, del municipio, y vas a ver la placa del control de la peregrinación, y vos recorres todos los comentarios y te vas a dar cuenta hasta qué punto la gente dice, esto así como venía siendo hasta hace poco, no puede seguir. Los mismos tradicionalistas, que son los que traen sus caballos en buen estado y que con los que generalmente no tenemos ningún tipo de inconveniente, más que algún accidente, una cosa, digamos, superficial, ellos mismos están dejando de hacer este trayecto a caballo. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el fin de todo esto es un desfile que se hace frente a la catedral. ¿Entendés? Y trasladan los caballos directamente allá. Y van con los caballos en camión, descargan allá los animales impecables, en buen estado, hacen su desfile y después regresan de la misma manera. Y no tienen, o algunos, por ejemplo, están a medio camino de hacer la conversión, digamos. Entonces van por tierra y regresan en camión. Eso se está viendo cada vez más. Y además hemos logrado generar una conciencia que tiene que ver con el tema de la hidratación. Vos sabés que hay mucha gente que tiene la idea, nadie se explica bien por qué, acá la gente de salud después va a poder hacer algún comentario al respecto. Bueno, mira, justamente esas imágenes mostraban un carrero. Esa es una nota que hicimos, que creo que hice yo hace muchísimo tiempo. Es más, me parece que fue una de las primeras controles que hicieron. Justamente preguntándole, a ver, ¿de dónde venían? Porque, a ver, no solamente está en el tema de los carros, de los caballos que vienen desde La Plata, sino también el tema de los carros. Tal cual. Y, a ver, que a veces viene un solo caballito y viene toda una familia arriba del carro. Toda una familia, los colchones, la garrafa, lo que se te ocurra, equipos de música. Una barbaridad. Mira, eso es un potrillo. Ese potrillo debe tener 4 o 5 meses y está atado en el carro al lado de la, seguramente, la madre. Mirá vos qué barbaridad, mirá el movimiento de las patitas que ya no da más, porque es un bebé. O sea, nosotros controlamos, entre otras cosas, el tema de la edad. Y te comentaba el tema de la hidratación, porque a veces esos trayectos, mirá cómo salta arriba del pobre caballo, esos trayectos a veces tardan 2 días y ellos tienen la idea de que los caballos no tienen que tomar agua hasta que llegan. ¿Vos me decís en serio? Te lo juro. Es increíble, pero es así. El caballo que cayó muerto en el 2016, que salió en Crónica en todos lados, un caballo blanco enorme, ese caballo venía desde Bernal Oeste sin tomar una gota de agua. Y cuando hace calor, vos tenés el calor ambiental, el sol y el asfalto, o sea que el bicho va al espiedo, ¿no? Y claro, encima, sumale, el caballo transpira igual que una persona, por todo el cuerpo. No es como el perro que es por las patitas, por la boca, no. El caballo transpira por todo el cuerpo. La hidratación en un caballo, por ejemplo, que no esté haciendo ninguna actividad, en un caballo mediano, son 60 litros de agua. Un caballo que no está haciendo nada. En esto... Y vos tenés, por ejemplo, el perro ladra, aúlla cuando algo le duele, el gato maulla, pero el caballo no emite sonido. Entonces, lo de ignorantes o de malas personas, siguen hasta que el caballo cae. Y generalmente cae cuando paran, que es cuando nosotros los paramos para hidratarlos y eso, ahí es donde te das cuenta que el caballo realmente está devastado. No llegan a Luján. Pero aparte, hay muchos que no llegan. Es parte de la lógica, digo, si vos estás arriba del carro, del caballo, y tenés sed, imagínate. No les importa. Yo creo que, no entiendo. Lo que pasa es que esto, vos no te olvides que el caballo está atado a una tradición de gente de campo. Y la gente de campo convivía y sabía que el caballo toma agua, que el caballo tiene que comer, que el caballo, ¿entendés? Esas cosas estaban incorporadas. Vos ahora tenés estos gauchos del asfalto que no han visto campo más que de visita y que el caballo lo tienen, muchos te lo dicen con orgullo, lo tengo todo el año en un galpón y sale solamente para la peregrinación. Bueno, comienzan los controles entonces. Fede, vamos con la farmacia de turno rapidito porque estamos complicados con el tiempo, viste que no me gusta pasarme. Porque después, viste, se jodó toda la programación. Esta la pasaste ayer, Fede. Segurísimo. Gato Loncheri, paso 714, Marengo, reservita de Argentino 3657, Donatelli, Gorriti 1232, Francisco Álvarez, Minetti, Avenida Zapiola 496, Villa Zapiola, Lloret, Alcorta 500, Paso del Rey. Y ahora sí, nos estamos despidiendo. ¿Qué pasó?
Nos estamos despidiendo, nos vamos con música, nos reencontramos mañana a partir de las 13 en esto que es Moreno Noticias, primera edición. Chau, gracias, hasta mañana. Vamos con música. No es eso. Sube el volumen de tu pasión. Tu risa es mi juego de acción. Espero cambio, cambio de estación. Tu risa es mi juego de acción.